No seamos escasos en adorar. Vamos a recibir su palabra diciendo: hemos venido a este lugar juntos en su nombre y a adorar. ¿Lo cree usted? Sí. Hemos venido a este lugar juntos en su nombre y a adorar. Gracias. de tu gracia soberana que nos permite estar aquí reunidos, Señor, que nos permite congregarnos, que nos permite adorarte, Señor. No es por nuestros méritos, Señor, es porque tú lo predestinaste, Señor. Tú nos escogiste para que te adoremos. Hoy creamos tu palabra, Señor. Te damos las gracias. Cada hermano, cada hermana que ha venido esta noche, seas tú bendiciéndola a cada uno de ellos. Los hermanos que tenemos enfermos, Señor, oramos por cada uno de ellos. Que tu Espíritu Santo sea bajando, Señor, y trayendo la sanidad que solamente tú la puedes darle a cada uno de ellos. Oramos también por los hermanos que están trabajando, por los hermanos que no han podido llegar y quizás han llegado a su hogar, Padre, y ahora quizás estén sintonizándonos ya. Oramos por cada uno de ellos, Señor. Oramos por los hermanos ministros, las congregaciones a nivel internacional, Padre, que están oyendo tu palabra, oyendo los cánticos, oyendo las alabanzas. Y a ti te damos la honra, te damos la gloria. Saludamos a nuestro hermano José Escobar, de Owensboro, Señor. Saludamos a nuestro hermano Dagoberto Rosario, de esta ciudad de Carolina del Norte, que ellos están sintonizándonos en esta hora. Sea tu gracia, tu amor con ellos, Señor. Tu misericordia sea guiándoles, Señor. Ayuda a nuestro hermano Jorge Barrio también, de este lugarcito de Uruguay, que hoy día también nos está sintonizándonos, que son hermanos que llevan 2 o 3 o 4 años creyendo esta palabra. Sea una gran bendición para ellos, Señor, y toda la congregación quizás de Lanco, si están conectados, Señor. Nuestros hermanos de Valdivia están conectados. Si nuestra hermana de Paipote, Señor, está conectada, hermana de Copiapó también, oramos para que tu Espíritu Santo sea con cada uno de ellos. Te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza. A ti solamente nos rendimos, Señor. Ayúdame a mí esta noche, Padre. Necesito que tú me ayudes, Señor. Que tu gracia sea bajando, Padre. Estamos contentos también esta noche, Padre. Aquí tenemos la familia que ha venido, Señor, nuestro hermano, se nos dio su nombre, Señor, y hay otra familia también que han venido. Sea tu gracia, tu Espíritu Santo con cada uno de ellos, Señor. Te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria. A ti te damos toda la alabanza, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Decimos amén, mi hermano. Se me olvidó el nombre, es Baltasar Tamate. Dios le bendiga a mi hermana que ha venido. Y también ha venido nuestro hermano Miguel Jiménez, familiar, no sobrino, así que del hermano Pedro Enrique y su hermana. Bueno, esperamos que Dios les sea bendiciendo. Y Dios les guarde cada uno. Amén. Vamos entonces a leer su palabra. Los hermanos de Owensboro y los hermanos de hoy día también anoche me llamaron, los hermanos los hermanos que van a tener una reunión internacional, les mandaron muchos saludos a todos ustedes. Y esperamos que Dios sea bendiciendo. Ellos están muy contentos porque llevan 3 años oyendo esta palabra. En estos 3 años han estado reuniendo, explicando la palabra. Y me decía el hermano que ya son como 80 hermanos. Es una gran bendición para ellos. Así que le damos la honra y la gloria. Le damos la alabanza. Nuestro hermano de Owensboro, y llevan 5 años también perseverando este mensaje. y esperamos que Dios sea grandemente bendiciendo. Tengo un pastor que está enfermito, mi hermano, tiene como cerca de 80 años, se llama Nicasio Campo, es de Houston, Texas, y la hermana María Visuela también mandó muchos saludos a todos ustedes. Ella es la hermana que mandó una ofrenda de ayuda para los hermanos del ángel, así que nos sentimos contentos. A él le damos la honra y la damos la gloria. Voy a leer, mi hermano, una escritura que me llamó mucho la atención, un verso, porque dice: porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Abramos Marcos 6, versículo 45. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Enseguida hizo a su discípulo entrar en la barca y ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que lo hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y solo en tierra, y viéndolos remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndolo ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todo le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y le dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Porque aún, miren, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Y ojalá Dios lo ablanda todo. Padre, te damos las gracias, te amamos y te bendecimos. Estamos contentos, estamos muy agradecidos, porque en ti solamente estamos confiando. Y ahora, Señor Jesús, permítenos sentarnos en tu mesa y esperar qué es lo que tú nos vas a hablar. Señor, te damos las gracias, te lo pedimos en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tomamos asiento, mi hermano. La verdad que hoy día no quería yo predicarles, quería que predicara mi hermano William, y se me echó para atrás. Así que el miércoles le hablé que quiero tener reunión el domingo con los cuatro maestros de las clases de escuela dominical, y va a estar predicando nuestro hermano Vicente Peralta. Pero hoy día quería descansar, hermano, quería. Bueno, aquí estamos, al pie del cañón. No quise colocarle cinta, pero lo que Dios nos mueva va a ser de bendición. Yo creo que todos ustedes han venido con un solo propósito y han venido buscando más de Dios. Amén. Y cuando venimos buscando de Dios, Dios nos va a hablarnos. Cuando hay ánimo, cuando hay deseo. He tenido a mi esposa muy enferma, he estado muy decaída, y estamos haciéndole todos sus tratamientos que el médico le pidió, mi hermano, pero esta vez se ha decaído más que otras veces, sin ánimo, sin deseo de hacer las cosas. Así que, bueno, ya este mes que viene cumple 70 años, y ella se ríe conmigo y le digo: va a cumplir 70. Los años pasan nunca pensamos nosotros, cuando Dios nos llamó a este mensaje en el año 72, que íbamos a llegar a esta edad. Pero aquí estamos. Amén. Es la gracia de Dios, ¿no? Amén. No podemos sentirnos descontentos, pero sí nos sentimos agradecidos que en las buenas y en las malas Dios siempre está al lado. Amén. Amén. Podemos decir, mi hermano, y ser testigos, como miramos este mensaje, testigos. Si algún hermano no tiene, pide un mensaje, un profeta como Moisés. Somos testigos que en su palabra dice: no te dejaré ni te desampararé. Usted y yo somos testigos reales que su palabra es viva y eficaz y más penetrante que toda espada afilada. Todo hermano que está aquí esta noche, somos testigos de que Dios nunca ha mirado nuestras fallas. Ni ha mirado cuál es más grande o cuál es más chico. Dios siempre los mira a todos iguales. Amén. Y Él está deseando, amén, que ojalá podamos entender la palabra. Aquí vemos este pueblo que Él había llamado, este pueblo que Él había escogido. Ustedes tienen que mirar la escritura, miren la palabra, y van a encontrar que el pueblo que Él escogió, el pueblo que Él le hablaba más particularmente, le revelaba la palabra más particularmente, y cuando hablaba en general a todo el pueblo, le hablaba en parábola. Amén. Pero aún aquí sus discípulos, a los cuales le revelaba más la palabra, ellos, viendo las maravillas, no habían entendido. Sus corazones estaban duros. Lo cual significa que quizás Dios puede haber hecho muchos milagros, puede Dios haber hecho muchas señales en usted o en mí, y no nos damos cuenta de lo que Dios hace. Y vivimos un poco ausentes. Amén. Como que se transforma en algo como un costumbrismo. Pero que ojalá Dios lo saque de ahí, mi hermano. Amén. Dios lo saque de ahí y nos haga ver que en esta hora necesitamos, mi hermano. Cada creyente que está aquí, mi hermano, y se lo digo con toda razón, todo creyente que Dios lo ha llamado necesita una experiencia sobrenatural. No necesita algo natural, que me vean a mí, que vean al hermano, no, ni que vean la palabra, ni que lean la Biblia, algo sobrenatural, porque ahí Él está, lo sobrenatural apareciéndose en la barca, y ellos estaban asustados. Amén. El creyente no está experimentado a las cosas sobrenaturales y se asusta. Amén. Esta carne, por causa que esta carne no ha sido redimida, de antemano tengo que decirle a ustedes, esta carne no se va a sentir bien. Amén. Se va a sentir apretada. Ustedes saben que cuando el Señor bajó a su siervo, y su siervo como a las 12, 1 de la tarde, llega a almorzar a su casa, y la luz lo voltea hacia el árbol, y él dijo: ya no hay manera, tengo que tener un encuentro con Dios porque no puedo seguir así. Estoy hablando del año 46. Y se despidió su esposa y luego se fue a orar. Y ya era como las 11 de la noche cuando estaba orando, y cuando él ve a un ángel aparecer, y el ángel dijo: no temas. Amén. Yo he sido enviado a la presencia de Dios. Lo que significa que ante todo lo sobrenatural, usted y yo nos vamos a contraer. Las carnes se nos ponen como pelos parados, digamos. Se dura, como que se paran los pelitos. Yo no tengo nada de pelo, hermano, pero tengo cañones, sí. Y se paran. Ante lo sobrenatural, algo que es imprevisto. Piense usted esta noche, mi hermano, cuando el ángel de Dios quiso hablarle y quería tener un testigo real que Billy Paul lo viera. Amén. Y era niño y estaba en el hotel. Y entonces el hermano Branham preparó al niño, como de unos, no sé si 8, 9, 10 años, lo preparó, le colocó una almohada en su cara, y el ángel, ¿de dónde apareció? De la ventana, estaba ahí parado, esperando. Amén. Un ángel de luz. Amén. Y cuando Billy Paul, el hermano Branham, lo preparó, le sacó la almohada y lo vio, y vio que el ángel empezó a volar hacia atrás y se fue por la ventana. Se desvaneció. Amén, amén. No tuvo que abrir la ventana. No tuvo que hacer ninguna cosa como tenemos que hacer nosotros. Porque Dios, no hay nada de esta tierra que lo pueda detener. Lo cual significa que Dios está aquí. ¿Cuánto lo cree? El Dios sobrenatural está aquí, mi hermano. Usted dice, pero ¿cómo va a estar aquí? Él dijo, donde estuvieran dos o tres congregados en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Entonces, Billy Paul dice que nosotros hoy día tenemos a Billy Paul, que ya cumplió 80 años. Y me contaban de una pelea que habían tenido alguien por ahí, una contienda, que el hermano Branham había sido mentiroso en decir que Billy Paul estaba joven y ya está viejo. Pero el hermano le contestaba, pero cuando Dios nos transforme, vamos a tener todos 20 años. Y la transformación no va a ser allá, después va a ser aquí antes. Porque la expresión del hermano Peregrine dice estas palabras: Billy, ¿dónde estás? Estoy aquí frente a la tienda Penny. Entonces su siervo le dice: tú no vas a llegar a ser viejo cuando veas tiburones. Amén. Y bueno, ya tiene 80 años. Entonces, las mentes carnales, las mentes como nosotros, no puede ver lo sobrenatural. Pero hay algo sobrenatural que Dios tiene que hacer. Y lo tiene que hacer, mi hermano. Porque su palabra, Él la tiene que cumplirla. Ahora, si ustedes van a Juan 20, cuando Él resucita, van a encontrar que María no lo conoció. Y María siempre estaba con Él. Eso significa que en el cuerpo que resucitó Jesús, no era el cuerpo que lo estaban diciendo los fariseos, ya uno tiene 50 años y dice que ha visto a Abraham. En el cuerpo que resucitó, María no lo conoció joven. Y él pensaba que era hortelano, y era Jesús hablando con él. Pero Jesús resucitado. Amén. Va a estar medio frío esta noche. Están medio preocupados. Salga de ahí, mi hermano. Que Dios vara nuestra mente. Y que creamos que Dios lo va a colocar en un estado sobrenatural. Si usted no cree que Dios es sobrenatural, está perdiendo el tiempo, mi hermano. Amén. Pero Dios es un Dios sobrenatural. No hay muralla que lo vaya a retenerlo. Porque estando todos encerrados ahí en el aposento alto, Él aparece, mi hermano. Él se pasa a vosotros. Él no abrió ninguna puerta para entrar. Estando Pedro encerrado, encarcelado y quizás con grillo, con cadena, los pies, las manos. Él entró, la primera puerta, segunda puerta, tercera puerta, cuarta puerta. Nadie lo vio entrar, mi hermano. Por eso que usted saque la cosa natural de encima. Esto natural no sirve de nada. Y cuando mi hermano dice que le soltó las cadenas, nadie sintió. Ven, sígueme. Y lo siguió y salió a la puerta, primera, segunda, tercera. Y nadie lo vio. Dios es un Dios sobrenatural. Por eso que en el día que estamos nosotros viviendo, nos estamos encontrando con muchos incrédulos. Pero Dios tendrá que levantar creyentes. Amén. Creyentes que amen lo sobrenatural. Creyentes que sepan y sean testigos reales, testigos verdaderos, que Él dijo: no te dejaré, no te desampararé. Yo estaré siempre con ustedes. Yo te voy a cuidar como la niña en mis ojos. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Porque en la edad que estamos viviendo, Dios tiene que barrer todo conocimiento intelectual. Si usted o yo no hemos tenido un nacimiento sobrenatural, cuando vengan las pruebas, la batalla, vamos a dudar, lo vamos a echar la pie atrás. Cuando veamos al pastor fallar, cuando veamos al diácono fallar, lo vamos a echar patada, lo vamos a escandalizar. Pero el creyente se va a afirmar, mi hermano. El creyente no se va a echar para atrás. Él va a mirar que el hombre, pero Dios es Dios, mi hermano. Amén. En el año 73, cuando recién llegué, ya un tiempo perseverando, me salieron hermanos que ellos eran lo único, que ellos le enseñaban al hermano Labrín. Y yo le dije después al hermano Labrín: ¿cómo es esto, hermano, que me está diciendo esto y esto y esto? No, hermano, no es así. ¿Ves? Siempre va hermanos como diótrefes, que aman el primario, que aman ser los primeros. No ten piedad, Dios mío. Amén. Dice el hermano Branham: diótrefe le causó muchos problemas a Juan. Aman el primado. Ellos son los únicos que hacen la cosa bien. Amén. No es como tú lo hagas, es como Dios lo tiene que hacer. La obra no es de nosotros, la obra es del Espíritu Santo. Les quiero decir a todos ustedes que están presentes, los que me están escuchando: el pastor suyo y mío no soy yo. Amén. El Espíritu Santo. Amén. Y cuando el hombre quiere tener el primado del Espíritu Santo, él tiene que sacar al Espíritu Santo de lado y tomar el primer lugar él. Amén. Así es. Dice en el mensaje actitud. Dice: el hombre siempre quiere sacar al Espíritu Santo de lado para él estar primero. No, el primero es Dios, mi hermano. Amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos le damos gloria? Yo estoy contento esta noche, mi hermano. Amén. Porque el primado no lo tiene un hombre. El primado lo tiene el Espíritu Santo. Esta iglesia es edificada sobre el fundamento de apóstoles y profetas. No hay un hombre que pueda revelar la palabra. No hay un hombre que pueda corregir a otro. Eso solamente lo hace Dios. Pero el hombre siempre, como vivimos en un mundo de idolatría, queremos adorar al hombre. Y cuando la gente adora al hombre, no se da ni cuenta, está dejando de lado la palabra. Y al dejar de lado la palabra, pasa el hombre a tomar lugar. Amén. Y el hombre toma el primado. Amén. Por eso que me gustó siempre, mi hermano, las expresiones de su siervo profeta. Él dijo, yo nunca he sanado a nadie. Amén. Amén. Y vengo años repitiéndolo. Amén. En reuniones de ministros, en reuniones congregacionales, para que la gente despierte. Amén. Dios envió un profeta con señales, podéis mirar, con dones de sanidad, dones de sentimiento. Y él dijo, yo nunca he sanado a nadie. Y cuando él comienza a hablar de los sellos, dice, yo tenía de este varón tanto para pecar, hablando tanto, pero él bajó como a las 12 del día y me cambió toda la cosa. Es para que usted lo mire a él, pero no mire al hombre, mire a Dios el hombre. Que este hombre fue tan sincero que nunca tomó una gloria que no le pertenecía. Porque Dios dijo, gloria de los hombres no recibo. Amén. Dice en otro mensaje, dice él, Moisés no hizo milagro. Fue el ángel. Es Moisés. Entonces cuando él dijo, yo nunca he discernido a nadie. Por eso que él se podía, Dios le decía, date vuelta, enséñale al pueblo que yo estuve allá con Abraham y estoy aquí también. Entonces el hombre mira al hombre, pero no mira que Dios. Dios le daba una visión de todo lo que estaba sucediendo, le mostraba los corazones y este hombre se daba vuelta y discernía. Pero no era discerniendo, era el Espíritu Santo revelándole. Era mostrándole. Amén. Lo que estaba en ese corazón. Lo cual hoy día quizás no tengamos hombres de esa calidad, pero la palabra era que lo discierne. Pero también algunos hombres, en algunos, a veces sucede que viene discernimiento o viene un presentimiento de algo y tiene miedo de decirlo. Así es. Amén. 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 Yo me siento mal en mi corazón porque un día conversando con mi hermano, yo lo vi en la mesa que él caía. Entonces dije, no puede ser. Y bueno, y falló. Entonces uno comete un error a veces. Seré yo, Señor. Uno no quiere que el hermano vaya a pensar que uno. Amén. Amén. O que Dios nos ayude. Amén. Que Dios nos dé gracia. Amén. Pero estamos aquí creyendo que este Dios sobrenatural nos va a revelar. Amén. Pero tenemos que hacernos nosotros a un lado. Y eso es lo que nos cuesta. Es hacernos un lado para que él tome el primado. Entonces, en este mensaje, un profeta como Moisés, predicado el año 59, mi hermano. Sí, 59. Y este mensaje testigo, el 54. Dice su siervo. Aleluya. Tengo anotado aquí. Aquí está. Dios nos ayude. Amén. En el versículo 30, el párrafo 33, dice su siervo, tengo temor de que nosotros hayamos visto a Dios descender en su poder y salvar a los perdidos, llenar con el Espíritu Santo a los que le buscan y sanar a los enfermos, hasta el punto que se nos ha convertido en algo común. Amén. Señor. ¿Quieren todo el folleto? Bueno, se los dimos, hermano, para que lo trajeran, hermano. Ahí, hermano, allá también. Amén. Gloria a Dios. Amén. No captamos, dice, las hermosas expresiones del Espíritu Santo cuando nos trae su poder. Amén. Porque el Señor dijo aquí en el mensaje testigo, pero recibiréis poder. Amén. Cuando haya venido sobre vosotros. Amén. Entonces, cuando necesitamos el poder es cuando viene el problema. Amén. Porque el poder nos saca del problema. El poder del Espíritu Santo no nos hace entrar en amargura. El poder del Espíritu Santo no nos hace entrar en odio. El poder del Espíritu Santo nos da alegría de saber que tienen que venir estos problemas, pero Dios los va a sacar adelante. Y eso me da convicción, me da seguridad. ¿Ve? No captamos las hermosas expresiones. Vamos en la número 4 del párrafo 33. No captamos las hermosas expresiones del Espíritu Santo cuando nos trae su poder. Gloria a Dios. Vemos su belleza y lo demás obrar, sabiendo que Él es el Salvador de nuestras almas. Amén. Lo único verdadero que nos queda en el mundo, a lo cual podamos aferrarnos. Todo lo demás fundamentos serán destruidos. Todos los demás reinos perecerán. Pero este reino durará por siempre. Si ocurriera algo en nosotros, algo en nuestro país que nos entusiasmara, como que rebajara los impuestos o algo así, hablaríamos de eso en todas partes. Pero viene Cristo, salva un alma y le da vida eterna. Y nosotros nos vamos como si eso fuera algo común. Salen los enfermos y nosotros creemos que es algo común. Viene un hermano y confiesa. Hermano, ningún hermano puede confesar a menos que baje el poder. El poder es la dinámica. Amén. Dice su siervo, mientras la conversación avanzaba, debió haber sido Satanás que miró desde entre las nubes y dijo, los atrapé solos. Él no está con ellos. Ahora es mi turno para vengarme de ellos. Y así actúa Satanás. Así que él vigila. Esa es la oportunidad que le espera. Una ocasión en la que salgamos en lo que nosotros llamamos una pequeña diversión social. Es como ejemplo aquí en la iglesia hay algunos hermanos que juegan a la pelota. Una pequeña diversión social, se pegan unas patadas y se enojan y les sale el Miura. Una pequeña diversión y se transforma, ya después ni lo saluda. Mire el diablo. ¿Y quién es que está, se metió ahí? El diablo. Amén. Gloria a Dios. A los atrapé solo, ¿ves? Él no está con ellos. Ahora es mi turno para vengarme de ellos. Y así actúa Satanás. Así que él vigila. Esa es la oportunidad que le espera. Una ocasión en la que salgamos en lo que nosotros llamamos una pequeña diversión social. Lo lleva quizás a una fiesta, un cumpleaños, a una comida. Y quizás es una comida de creyentes y no creyentes. Y viene un amigo, un vecino, y le oferta un vaso de vino. Y el creyente toma ese vaso de vino, se lo toma. Ah, te tengo. Y él está mirando. De repente quizás se fue con un chiste sucio y se rió. Y él está vigilando. Amén. Y tú dices, pues, ¿por qué me siento tan vacío? es porque tú te saliste fuera de orden. Si Dios no solamente está aquí, está allá, en todos lados. Está en la micro, está en el trabajo, está en el ¿cómo se llama? En el metro. Cuando los metros van llenos, ahí también está Dios, mi hermano. El creyente no se va a desbandar. El que se va a desbandar es aquel que no ha recibido el Espíritu Santo. Ese que viene a la iglesia y nunca ha recibido el Espíritu Santo. Ese que vino a la iglesia y solamente se bautizó en el nombre de Jesucristo, solamente estuvo por años escuchando la palabra, se estuvo lavando en el lavacro del agua de la palabra, pero su corazón nunca fue sellado. Amén. Amén. Ya, no se pongan serios. Dígame amén, por favor. Amén. Me castigo se va. Amén. Si usted puede haber estado un tiempo caminando, nos dice aquí Barco que ellos no creyeron, que su corazón está endurecido. Amén. Amén. Y Dios tiene que cambiar nuestros corazones. Sacar los corazones de piedra y convertirlos en corazones de carne. Hacernos sensibles a la palabra. Entonces un hermano puede haber estado 20 años, 30 años, 40 años, 50 años y no ha cambiado. Le falta el sello. Y cuando el sello del Espíritu Santo cae en el alma, ay, hermano, por favor. Bendito eres, oh Padre. Cuando el sello del Espíritu Santo cae en el alma, quizás lo he repetido 1000 veces o aquí o 10.000 veces. No me voy a aburrir de repetirlo, porque usted y yo sin el Espíritu Santo no somos nada. Dios, para poder trabajar en usted o trabajar en mí, tenemos que recibir el Espíritu Santo. Recién cuando recibimos el Espíritu Santo estamos creyendo. Amén. Cuando no lo recibimos estamos creyendo con la mente. Y la mente es voluble. La mente puede amar y puede matar. La mente puede amar, pero también puede pegar. Y dice, ¿por qué? Ah, es porque no. No tienes confianza. Imagínese yo que era bueno para tirar las cuchillas, mi hermano. Y todavía cuando veo una cuchilla me dan deseo de tirarla. Y me freno. Imagínense que alguien me haga y le tira. Tengo una cuchilla larga, chica, corta en la casa, guardada ahí arriba. Los lanzadores los regalé tiempo atrás. Entonces, imagínense, y yo sin lleno y alguien me hace. Ah, ese pastor mató al hermano tanto. ¿Por qué lo mató? Porque no tenía el Espíritu Santo. Su corazón no había sido sellado. La puerta del libre albedrío estaba abierta. Este creyente subía, entraba y salía. Estaba el libre albedrío. Por eso su siervo dijo él, mensaje a la brecha, que cuando el Espíritu Santo entra, Dios queda sellado adentro y el diablo queda sellado afuera. Por eso los mensajes de Israel, mientras Israel estaban comiéndose y estaban adentro, comienzo del cordero con hierbas amargas, pasaban los amigos, Juanito, vamos a ir. No, no, ellos no tienen ningún deseo de irse. Porque ellos estaban adentro. Amén. Y cuando alguien está adentro, ya no tiene deseo de bailar. Amén. Cuando el Espíritu Santo está adentro, ya no miente. Amén. Aunque quiera mentir, no puede mentir. Amén. Porque el que está adentro no le. No. Este de aquí afuera es presto a mentir rápido. Amén. Pero de que adentro no. Es como que yo le dijera, hermano, perdón, hermano, usted Era bueno a pelear, hermano, pero aquí lo arreglamos todo. Por hoy día, entonces el hermano dice, si le digo oré y no oró, me está mintiendo. Amén. ¿No es esto, hermano? No me diga nada, hermano, por favor. Ya sé que no oró hoy día. Amén. En el rostro se nota, hermano. Amén. ¿Cuánto lo cree con todo su corazón? Dice su siervo, antiguamente habían hermanos que leían la Biblia 3 veces en el día. Y a veces cuando vienen a orar por los hermanos, no me acuerdo dónde lo dice, pero lo leí hoy día o ayer, dice, el hermano dueño de casa se paraba a orar por alimento y leía una porción de la Biblia y luego oraba por los alimentos dándole gracias a Dios por todo lo que le ha dado. Y algunos hoy ni dan ni gracias ni para almorzar, hermano, ni para tomar desayuno. La verdad, Señor, amén. Están común, amén. Están ganando plata, van y compran, pero nos dan gracias a Dios, que Él es el que nos da todo. Amén. Oh, ¿ya están contentos? Entonces, este corazón cuando es sellado, el diablo que ha sellado aquí afuera, que ha sellado con su imaginación, con su conciencia, con su memoria, su razonamiento, su afecto, toda cosa intelectual, en la parte espiritual y la parte natural que toma el control de la vista, del olfato, del oído, del gusto, del tacto. Pero el diablo ya no toma el control del corazón. Entonces aquí encontramos un individuo sellado con 2 naturalezas. La naturaleza de Dios adentro y aquí afuera está la naturaleza de la carne. Lo cual nos dice Romano que este de que afuera es enemigo del que está acá adentro. Romano 8. Entonces el creyente ahora, el verdadero creyente, el creyente con revelación espiritual y sabiendo que Dios es el que edifica su iglesia, no el hombre, él sabe que ahora en su cuerpo hay 2 mandando. Amén. Y sabe que acá la imaginación, mi hermano, ¡pum! Oiga, y si antes era rápido para hacer el piropo, puede que era aquí. ¿Qué vas a hacer? Y el que está dentro lo frena. Y este hombre le da gracia. Amén. Y él reconoce, sí, Señor, que sin Dios no es nada. Amén. Por eso que vemos tanto adulterio hoy en Facebook, en Google, amén, y otros programas más que hay. Vemos tanto adulterio, tantas fornicaciones, porque los hermanos y la hermana empiezan a actuar la imaginación, la conciencia, la memoria, y empiezan a tirar el piropo y despiertan la mente de la otra persona y la cautivan. El adulterio o la fornicación no es uno solo, tiene que haber 2. Y la expresión que usted tenga en la parte natural hacia otra mujer va a despertar un cierto imán de gratitud, porque ella va a decir, oh, dirá la hermana Magali, mi esposo nunca me dice que soy linda y el hermano me dijo que era linda. Entonces la mente, estoy hablando. Amén. Este viejo no me quiere. El diablo al tiro le coloca. Amén. Y a veces los hombres hemos sido desabríos. Ah, yo soy el macho, yo soy el hombre, yo soy... Y nunca le dice a su esposo que la quiere. Amén, es verdad, amén. Nunca se junta a la mesa o le toma su mano. Como dijo el profeta, el mensaje... una total separación, parece que no recuerdo el nombre, dice, antes de acostarme yo en la noche con ella, oraba. Ah, y usted y yo, ¿cómo están? Dice, yo creo en santidad, decía él. Amén. A tal magnitud, escúcheme bien, de cuando él iba a estar con su esposa, él oraba. Amén, amén. Gloria a Dios. La Padre, amén. Aquí se nos cayó el velo. Amén. Porque la Biblia dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se va a quitar. Dice así, ¿no? Amén. Señor, es la verdad, Señor. Amén. Pero algunos hombres que están metido en el metro y está lleno, y hay horas que está lleno, y hay mujeres y hombres ahí, mi hermano, que están como elevado, ¿cómo es? Pues no es la palabra correcta. Bueno, no importa, ya me va a quedar. Y claro, su temperatura sube, su leche sube, mi hermano. Y después llegan a la casa y se olvidan que tienen que orar. Y son creyentes con el Espíritu Santo. Le falta algo ahí adentro. Le falta el control del Espíritu Santo. Por eso que algunos de nosotros, muchos, actuamos como bestias brutas. Ay, ya me metí un terreno. Un terreno, hermano, que... Amén, amén. ¿Ves que hermano Willy tenía que usted predicado, hermano Willy? Amén. A veces muchos de nosotros hemos optado como bestias brutas. Amén, amén. Es verdad, Señor. Gloria al Señor. Quiero que me entiendan, mi hermano. Hemos actuado, mi hermano, dominados por el hombre. Y hemos actuado dominados, mi hermano. Me llega a dar vergüenza, mi hermano. Rabia a mí. Cuando veo, mi hermano, que quieren aparear una yegua con un caballo. Y están los hombres sujetándolos, mi hermano. Peor que las bestias brutas. Porque una bestia bruta no hace eso. Y a veces hay hombres que son peores. Amén. La naturaleza lo enseña. Amén. Ay, ay, ay. Y hubo un profeta que nos enseñó. Amén. Él dijo, yo creo en santidad. Amén. Léalo. Amén. Todos tienen el folleto ese. Pero muchos no lo practican. Amén. Sí, es la verdad, Señor. Amén. Pero Dios nos mandó un profeta. Amén. Para ordenarnos. Amén. Para arreglarnos. Amén. Para aparejar nuestra naturaleza. Amén. Para que no seamos bestias brutas. Amén. Ay, ay, ay. ¿Cuántos dicen amén? Pero lo leímos. No podemos predicarlo, le podemos hablarle a otro, pero no lo vivimos. Amén. Pero que somos buenos para predicarlo, mi hermano. Que somos buenos para hablarle a otro, que somos buenos para citarle. Pero el corazón endurecido. Amén. Ay, ay, ay. Yo no pensaba, hermano, hablar nada de esto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Les damos gloria? Amén. ¿Les damos honra? Amén. No sabemos apreciar a veces lo que Dios nos ha dado. Amén. Dice el hermano Branham, después de Dios darnos la palabra, lo mejor que nos ha dado es nuestra esposa. Amén. Yo estoy contento porque hoy día estoy lavando la loza. No la lavo nunca, hermano. Hoy día lavé la loza, los platos, las tazas, los vasos. Y le llevé desayuno a mi esposa en la mañana. Mi hermano, yo quería hacerlo mejor. Le llevé leche con no sé qué asunto. Y le eché un poquito de pomelo. Le eché unas tostadas y pancito y todo. Y yo pensé que le eché muy bien, hermano. Después me dijo, ¿por qué me trajiste leche con pomelo? Bueno, yo mezclo todo, hermano, me gusta. Amén. Cuando usted hace un mariscal también, usted le echa leche, hermano, queda sabrosísimo. Amén. Cuando usted cocina pescado frito y lo calienta y le echa miel arriba, es un sabor cagado, pero todos no son iguales. Amén. Dios nos ayude. Yo tengo gustos medio raros. Amén. Y lo cierto, ¿no? Pero ¿qué quiere comer como cuando el Señor resucitó? Pescado y miel. Cuando Él resucitó. No sabemos apreciar lo que tenemos. Pero Dios nos ha dado todo. Amén. Oh, Dios nos ayude. Dios nos dé gracia. Dice el 34 para avanzar un poquito. Dice, mientras la conversación avanzaba, debió haber sido Satanás quien miró desde entre las nubes y dijo, los atrapé solo. Él no está con ellos. Ahora es mi turno para vengarme de ellos. Este le habló tanto a los hermanos que me lo dejó convencido. Ahora es mi turno, me voy a desquitar ahora. Ay, ¿cuánto aguanta este? A ver. Ay, ay, ay. Así actúa Satanás. Así que él vigila. Esa es la oportunidad que le espera, una ocasión en la que salgamos en lo que nosotros llamamos una pequeña diversión social, a jugar cartas o alguna reunión, algo que no sea santo. Amén. Usted lee en 1 Corintios 10 que el pueblo que se puso a jugar se desvaneció. Israel, cuando Moisés fue a esperar las tablas de la ley y ahí Dios lo tuvo 40 días arriba, el pueblo se puso a bailar, a tomar, a hacer ídolos. Pero damos gracias a Dios que hubo uno que se quedó al pie del cañón. Espero que aquí haya uno. Amén, que usted diga, soy yo, se uno. Como dijo el hermano Branham, si hay uno que de aquí de Jeffersonville va a ser raptado, soy yo. Quizás había 700, pero él está seguro que se va. Él no está respondiendo por los 699, él está respondiendo por él nomás. Amén. Gloria a Dios. A jugar cartas, ¿ves? O alguna revolución, algo que no sea santo. Él espera para atraparlo descuidado. Espera hasta que él llegue al punto donde la iglesia se ha vuelto tibia. Amén. Y está muy ocupada haciendo otra cosa. Allí es cuando él ataca. Amén. Amén. Vaya usted y yo examinándonos. Amén. Amén. Este mensaje no es para ninguno en particular, es para mí, mi hermano. Amén. Él está lejos de ellos. Y ahora es mi oportunidad de atacar. Yo temo que eso es lo que está mal con nuestras iglesias. En los últimos 20 años hemos tenido un pequeño respiro de prosperidad, mucho dinero, y nos hemos metido en grandes programas de construcción. Ahora eso está bien, pero hemos caído en otras cosas que no estarían bien. La educación, apretando las cuerdas educacionales, edificando seminarios un poco más prácticos, poniendo allí hombres quizás un poco más inteligentes que el anciano decano, y unas cuantas cosas así, lo cual podría estar bien, pero nos damos cuenta que nos hemos alejado de los cultos antiguos. Porque este hombre de aquí afuera no piensa igual que el que está dentro. El hombre de aquí afuera solo piensa en tener una buena charla, un buen discurso, con buenas palabras, y que todos lo aprecien. Pero el de acá adentro no, mi hermano. Él no está para dar charlas de aquí afuera. Él está para dar la charla adentro. Él no quiere congraciarse con el hermano Guillermo. Se me olvidó el nombre, hermano. Ya me está entrando la sangre, ¿verdad? Amén. Él no quiere, no, él quiere congraciarse con el que está dentro, hermano Guillermo. Porque el de que afuera va a perecer. Amén. Entonces, ¿ven? Lo cual podría estar bien, pero nos damos cuenta que no, lo hemos alejado de los cultos antiguos, de aquellas antiguas bendiciones pentecostales que tenían lugar entre nosotros, y Satanás los atrapa descuidado. Hoy día no hay iglesia que hoy día no tenga batería, no hay iglesia que no tenga esto y esto, y piense que por tener todos esos instrumentos están bien. Amén. Y cada día se van saliendo más. Ya no quieren tocar la guitarrita de palo. Quieren tocar esa guitarrita eléctrica. Los jóvenes pasan escuchando distintos ¿cómo se llama, hermano? Distintos cantantes, distintos instrumentos. Y esa música la quieren traer aquí a la iglesia. Y el pastor no se da ni cuenta que están metiendo música que no corresponde. Amén. Por eso es que es muy difícil, hermano, el día que estamos viviendo. Amén. Tenemos que todos recibir el Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Ve? Entonces, el 36, comenzó a soplar su aliento venenoso sobre el mar y lo convirtió en una conmoción. El aliento de Satanás los voy a hundir. El mar estaba tan agitado por su aliento envenenado que la pequeña barca comenzó a sacudirse de aquí para allá. Parecía que se había perdido toda esperanza. Estaban listos para rendirse e irse a su destino, pero Cristo no los había dejado. Amén. Aunque ellos lo habían dejado a él. Amén. Ustedes saben, a nosotros nos conviene llevarlo a donde quiera que vayamos. Amén. Amén. Pero la parte buena de esto es que aunque nosotros no lo llevemos, aún así Él nos está vigilando. Amén. Oh, Dios nos ayude, mi hermano. Pasen a la página 5 del principio. Párrafo 18. La iglesia siempre quiere avanzar en las cosas mentales, pero no en las cosas que edifican el alma. Amén. Amén. Que Dios nos ayude. Amén. Dios nos dé gracia. Amén. Amén. Aunque usted o yo por ahí nos digan, ah, que su hermano Carrascazo fue para cantar, no se preocupe, hermano. Amén. Quédese tranquilo. Amén. Amén. No se inmute, mi hermano. Amén. Amén. Sí, hermano, es verdad que somos fome para cantar, pero no importa. Pero estamos orando más por los fomes, que Dios haga una obra adentro. Amén. No estamos por sentirnos bien, contentos, bailar. No, no, mi hermano. Eso ya pasamos de etapa. Estamos ahora que Dios haga algo aquí adentro. Yo en mi juventud fui muy buen bailarín de rock and roll, de twist, de bambo, cha-cha-cha. Así que cuando siento un acorde, al tío sé que, ¿a dónde vas, hermano? Porque las cuerdas, los tendones saltan. Ah, dice el hermano que somos espirituales, pero te estás metiendo con una cha-cha-cha, con un bambo. Te estás metiendo con un rock and roll. Entonces el pastor tiene que estar vigilando a esos muchachos que tocan arriba, ¿ves? Amén. ¿Ah? Por eso que los muchachos que tocan arriba es bueno tener viejitos, mi hermano. No con los nuevos, hermano. Porque el güey viejo sujeta al nuevo que se arranque. Ah. Amén. ¿Lo cree? Porque el nuevo siempre quiere innovar, quiere sobresalir. Pero el viejo sabe que hay que caminar nomás recto, pero el viejo que la abrace, el nuevo, el viejo, vamos caminando, si vamos a llegar. Amén, gloria a Dios. Oh, Dios nos ayude. Amén. Dios nos dé gracia. Amén. ¿Cuántos están contentos esta noche? Amén. Cuando nosotros nos apuramos es cuando nos salimos del ritmo de Dios. Amén. Por eso que él vio la iglesia, algunos perdiendo el ritmo. Amén. Y vio la iglesia guiados por una bruja. Amén. Pero vio la novia marchando al compás del evangelio. Amén. Y aunque estaban marchando al compás del evangelio, vio a tres que se estaban saliendo, perdiendo el ritmo. Amén. Oh, Dios nos ayude a nosotros. Dice el verso 18. Voy a leer el 17 primero. Y cuando los libros de las acciones terrenales sean cerrados, cuando hayan acabado y nos paremos ante el tribunal de juicio, permite que en aquel día, cuando se menciona esta reunión, literalmente centenares, sí, miles, levante sus manos con expresiones de gozo. Aleluya. Fue en esa reunión en la cual yo conocí a Jesús como mi Salvador. Que entonces se produzca una gran aclamación de los millones que están en pie diciendo, fue allí que mi pierna torcida fue sanada. Amén. Y otro diga, mis ojos fueron abiertos. Amén. Concédelo, Señor. Permite que esto se extienda por todo el engranaje del sistema de Dios y cada iglesia tenga un avivamiento, que el poder del Cristo resucitado se mueva entre todas las iglesias y en cada miembro, hasta que haya un avivamiento por todo este valle. Amén. Que pase nuevamente como ocurrió hace años. Señor, trae la lluvia temprana y tardía junta. Y que tu pueblo, que llamado por tu nombre, sea avivado nuevamente. Regrésanos a las reuniones pentecostales antiguas, Señor, donde el Espíritu Santo puede tener la prioridad. Que pongamos todo a un lado nuestro aprendizaje y seamos gente sencilla, guiada por el Espíritu Santo. ¿Cuánto lo deseamos? Amén. porque nos damos cuenta que esa es la forma en que Él guía, es la simplicidad. Concédelo, Señor. Que Dios saque todo, cosas grandes de nosotros, y nos haga cada día más sencillo. ¿Desea? No importa que el hermano sea arquitecto, no importa que no sea super arquitecto, super ingeniero, pero que nos haga sencillo. Como que no sabemos nada, pero estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Que el hermano que barre y el que no barre seamos iguales. Amén. Porque aquí en esta obra del Espíritu Santo no hay ni uno más grande, ni hay ni uno más chico. Esta es la obra de Él. Que podamos apreciar lo que Dios está haciendo, guiado por el Espíritu Santo, no guiado por estas cosas de acá afuera, guiado por el Espíritu Santo, sellado por el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo te diga, Jorge, párate, tú te vas a parar. No vas a preguntar, ¿por qué me paro? No, no, te vas a parar y quédate ahí tranquilo y espera. No vas a estar preguntando por qué. Dios lo va a hacer pararse. Y Él sabe que Dios, Él está viendo la guianza del Espíritu Santo. Como yo le he contado a ustedes, un día estaba comiendo en la casa y el Espíritu Santo dijo, párate y sal a la calle. Y dije, Señor, ¿pero qué vas a hacer a la calle? Y bueno, cerré el plato y salí a la calle. Y ahí en la calle vi un hermanito, un vecino curado, afirmado en el poste. Me acerqué a él, le pregunté, ¿qué le pasa, vecino? Y empezó a contarme la historia. Había pillado a su esposa con su amante y esa noche quería matarla. Le empecé a hablarle, a conversarle, lo eché para adentro. Mi esposa le preparó caldo y le dimos comida y se quedó en la casa, que quédese aquí esta noche. Dios sabe. Amén. Porque nosotros nos apreciamos la guianza del Espíritu Santo. ¿Oh? La guianza del Espíritu Santo hace cosas que nosotros no podemos hacer. Pero Él las hace. Y ahí esa noche le aconsejé, yo trabajé en la penitenciaría, conocí a la gente y sé lo que es. Usted va a caer allá, miren, no le aconsejo. Mejor recapacite, sea un creyente de la palabra. Y mañana perdónela y déjela que siga su camino. Así es, Señor, amén. Y usted agarre más de Cristo. Amén. Amén, amén. Ah, un creyente en Cristo. Sí, Señor, si alguien falla, no lo va a recriminar, no va a matarlo, lo va a dejar que siga. Amén. Porque ese creyente en Cristo sabe perdonar. Amén. El otro odia. Amén. Pero fue a la iglesia y después odia. No lo saluda más. Porque ese es espíritu carnal. Odia. Pero el Espíritu Santo, aunque le hayan hecho muchas cosas, Él va a seguir saludándolo. Va a seguir abrazándolo. Sabe que le ha causado muchos problemas, pero Él seguirá abrazándolo. Porque Él no está mirándose a sí mismo. Él está mirando la obra que Dios hizo en Él, mi hermano. Yo tenía aquí al hermano Pedro Rú de Peralta, ustedes lo conocen, es un anciano que está conmigo del año 73. Y nuestro hermano Vicente Peralta, que es hermano de él por parte de padre, nuestro hermano, perdón, Pedro Peralta Duarte, es por parte de padre. Y yo le decía al hermano Rude, hermano, hiere esta literatura al hermano Pedro. Y él se apretaba. No podía pasar a su hermano, no lo podía verlo. Me miraba, agachaba la cabeza y partía, pero a regañante. Y ya cuando pasó un tiempo y le dije yo, ¿venciste? Porque tenemos que vencer ese demonio. Dígame que no es un demonio. Un creyente no nació para odiar. un creyente nació para amar. Amén. Y aunque el otro le haya hecho zambica, no hay problema. Bendito eres. El todo lo dejará a Dios. Amén. Él sabe que tarde o temprano Dios va a tener que hacerlo. ¿No dijo acaso Dios, mío es el juicio? Amén. No tuyo, mío. Amén. Ah. Así que si Dios te ha dado un vecino fregado, qué bueno. Soy el más contento. Porque Dios te ha dado ese vecino fregado porque tienes que amarlo. Y mientras que no lo ames, no va a ganar la batalla. Mientras te sacan palabristas que no corresponden a un mientras nos sacan palabritas de amor, que esas palabritas de amor no las puedes tú producirlas, Él las va a producirlas. Por eso con esta edad, dicen los hermanos, que el hermano Branham, tanto el hermano que amaba y el que no lo amaba, lo saludaba igual. Porque él estaba, no se estaba mirando a sí mismo, estaba mirando la obra de Dios. Amén. Tenemos que llegar a esa condición. Dice, amar a nuestro enemigo. Oíste que fue dicho que debemos odiar a amar. Amar. Y a veces nuestro enemigo, el hermano que más que queremos la iglesia, se transforma en un enemigo. Amén. Es verdad, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Pero el creyente tiene que amar. Amén. Y ese amor, no lo puede producir este creyente de que afuera. No lo puede, pero el de adentro lo puede producir. Siempre y cuando adentro esté el Espíritu Santo. Si no está el Espíritu Santo, amén. Dios les bendiga. ¿Quiere un avivamiento? ¿Desea un avivamiento? Avivamiento es avivar lo que ya tú sabes. Avivamiento es lo que ya Dios tú lo conoces, pero no puedes vivirlo. Dios tiene que bajar ese poder para poder vivirlo. ¿Cuánto deseamos? Póngase de pie y llore. Oh, te damos gracias. Te damos la gloria, te damos la honra. Yo estoy contento, Padre, porque no había en mí que lo que iba a hablar esta noche, Padre. Pero te doy gracias porque tú has hablado a mi vida, has hablado a mi corazón y has venido para guiarme a toda la verdad, Señor. Sacar lo que está de más en mí, Señor. Te amamos, te bendecimos, te damos las gracias. Ayuda a cada hermano, cada hermana que ha venido esta noche, Padre. Cada hermano, cada hermana que está alrededor del mundo, Padre. Y hermanos aquí nacionales que están escuchando tu palabra. Oramos, Señor, para que tú derrames un espíritu de amor, Señor. Un avivamiento, como dice tu palabra, que tú traigas una lluvia temprana y tardía juntas. Oh, aleluya. No solamente una ayuda de enseñanza, sino también una ayuda de poder, Padre. Amén. Ambas lluvias juntas, Padre. Amén. Para que tú estremezcas nuestros corazones. Amén. Estremezcas nuestras vidas. Amén. Y seamos verdaderos testigos del día que estamos viviendo, Padre. Amén. Te amamos, Señor. Amén. Te bendecimos. Amén. Te damos la gloria, te damos la honra. Amén. Te damos la alabanza, Padre. Amén. Bendice a mis hermanos que han venido por primera vez a este lugar, Señor. Bendícele grandemente, Padre. A los hermanos que han venido, Señor, por tiempo, también bendícenos, Señor. Todos tenemos necesidad de ti, Padre. A ti te amamos, a ti te bendecimos, Señor. Dele gracia, mi hermano. Alábele. Si en algo no está bien, hágase un propósito con Dios, mi hermano. Y oro esta noche para que el poder sobrenatural baje su vida. Que el ángel de Dios pueda bajar a su casa, a su hogar, pueda visitarlo. Y usted va a ver que esa cosa va a cambiar. Muchas cosas van a cambiar de su vida, de mi vida. Señor, porque cuando tu presencia baja, tú sacas toda cosa carnal, humana. Tú obras dentro de nosotros. Señor, te amamos, te bendecimos. Te damos las gracias, te damos la gloria, te damos la honra. Digno eres, Señor. Oh, tú eres digno, Padre, de darte toda la gloria, de darte toda la honra, de darte toda la alabanza. Alábele, mi hermano. Alábele, glorifique su nombre. Riegue, 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 como dijo su siervo, riegue lo que Dios le ha dado esta noche, mi hermano. Si ve que hay un terrón, sáquelo para que el agua corra como un torrente. Su palabra corra por nuestra vida como un torrente sanguíneo. Y donde vaya la palabra corriendo por este torrente sanguíneo, vaya sacando los males que están en nosotros. Los deseos carnales los vaya sacando. Oh, porque tú eres un Dios grande, un Dios real y verdadero. Oh, te amamos, Señor. Te bendecimos, Padre. Te damos la gloria, te damos la honra. Aleluya. Alábele, mi hermano, mi hermano. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Gracias, gracias. Danos un avivamiento a la antigua, Padre. Un avivamiento como dijo tu siervo llamado a la antigua. Que estremezca nuestros corazones. Que cambie nuestras actitudes. Aleluya. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Cantemos ese corito que está tocando, mi hermano. Con tus ojos cerrados, pedite, mi hermano, esta noche. Que Dios saque todo lo carnal y humano de nosotros. Aleluya. Gracias, gracias. Oh, amor de Dios, su inmensidad, el hombre no podría. Yeah. prometiste, Señor, danos tu Espíritu Santo. Amén, amén. Señor, como dijo tu siervo, somos nosotros los que tenemos miedo de recibirlo. Pero tú estás presente, Padre, y tú quieres darlo ahora mismo, Señor. Amén, gloria a Dios. Hay creyentes que necesitan más de ti, Padre. Amén. Aquel hermano y hermana que todos estamos necesitando más de ti, Señor. Tú eres el guía, tú eres el pastor, tú eres el obispo de la manada. Señor, te damos la gracia, te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza, Padre. Tú pastoreas nuestras vidas, tú no nos dejarás a medias, Señor. Tu palabra dice que comenzó la buena obra, Él la perfeccionará. Señor, tu palabra dice que estando muertos en delito y en pecado, tú nos diste vida, Padre. Oh, permite que esa vida rejuvenezca como el águila y no dé fuerza y no dé poder para vencer en esta hora tan maligna que nos encontramos, esta hora tan crítica, un país lleno de odio, un país lleno de amargura, un país lleno de ideologías, un país lleno de interpretaciones. No hay nada fijo, no hay nada real, solo es tu palabra, Padre. Tu palabra es lo mejor que hay, Señor. Pero te amamos, Señor. Sigue trabajando tú en mí, Padre. Sigue obrando, Padre. Mis hermanos que van a ser retirados y van a viajar hacia su hogar. Mis hermanos que no tienen locomoción, Padre, y tienen que ir tomar 2 y 3 micros para llegar a su lugar, a su destino. Provees tú la locomoción a tiempo, Padre. Seas tú obrando con ellos, Padre. Permite que en ellos haya gozo, haya alegría, haya contentamiento de saber que tú nunca nos has dejado, tú nunca nos has desamparado. Te amamos, te bendecimos, y al salir por estas puertas, guíanos y ayúdanos para volver el domingo con más ánimo, con más fuerza, de saber que tú nos estás guiando, de saber que tú nos has estado sanando, de saber que tú nos has dado todo, Padre, y nosotros nos hemos despreocupado de darte las gracias, porque todo lo has hecho tú, Señor. Así que, Padre, bendice a tus hermanos y bendice estos matrimonios que hemos estado orando, Padre, estos 4 matrimonios más 6, orando, Padre, porque tú lo edifiques, tu palabra, tú saques todo el ojo de ellos y seas tú obrando en cada uno de ellos. Te damos las gracias que ellos puedan mirar tu palabra en primer lugar, Señor, y tu palabra siempre, como dijo el salmista David, ponga a Dios siempre por delante. Como dijo nuestro hermano Santiago, si Dios lo permite, siempre poner a Dios por delante para darte gracias, darte alabanza y rendirnos a tu presencia. Ayúdanos ahora a salir por estas puertas. Te pedimos por tu palabra, por tu gracia, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Amén. Nos vamos cantando. Saludos a su hermano, a su hermana. Amén.